Veo que no está compartida la pantalla con el. Ustedes ven el. Ah, me Sí, dicen que ya estamos al aire. Bueno, buenas tardes a todos. Son las 17 y poquitos minutos y volvemos a abrir una edición del Café Científico de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el C3. Ahora, como es virtual, podemos compartir un café con todos los, aquellos que quieran acercarse a esta mesa virtual, desde el norte, más norte de nuestro país, hasta Tierra del Fuego. Todos están invitados, y especialmente porque hoy es un tema apasionante, que ya uno supone que debe haber cautivado a nuestros ancestros prehistóricos, que tal vez se albergaban o se protegían de los peligros de la naturaleza en una cueva, pero en alguna noche salían a mirar el cielo, o de día salían a mirar el cielo y de repente se producía una oscuridad absoluta. Bueno, eso es un eclipse de sol. Algo como lo que va a ocurrir en pocas semanas, el 14 de diciembre, y que vamos a poder observar desde nuestro país. Los eclipses no pueden observarse desde todos los puntos de la Tierra, pero sí desde algunos puntos con realmente se ve en su totalidad, y en otros puntos se ve tal vez una parte del eclipse, pero siempre, ya sea en su totalidad o en una parte del eclipse, nos cautivan y además producen efecto en toda la naturaleza. Dicen que cuando se produce un eclipse total de sol, hasta los pájaros piensan que llega la noche repentina y empiezan a volar a sus nidos. Cambia el comportamiento de la naturaleza. Es algo realmente fascinante. Para hablar sobre estos fenómenos que tanto nos cautivan. Hoy tenemos a tres de los especialistas que más saben sobre el comportamiento del sol y de los eclipses y de su historia. Así que los invitamos a quedarse con nosotros por los próximos minutos, una hora y cuarto, un poquito más, para charlar en un café científico con Cristina Mandrini, que es doctora en física, investigadora superior del CONICET, en el IAFE, el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, directora del Grupo de Física Solar del IAFE y editora en jefe, nada menos que de la revista Solar Physics. Así que es una de las personas que más sabe en el mundo sobre lo que se está investigando acerca del sol. Está obligada porque es editora justamente de la revista especializada. El ingeniero Santiago Paola Antonio, del Observatorio Astronómico de Córdoba, magíster en Administración Educacional del área Historia, Enseñanza y Difusión de la Astronomía, es miembro asociado de la División Educación, Divulgación y Patrimonio de la Unión Astronómica Internacional y miembro de la sección Historia de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Santiago es nuestro historiador con un enorme bagaje de información histórica, de observaciones sobre eclipses totales realizados en la Argentina en los 2 siglos pasados y las consecuencias que tuvieron para nuestra economía, porque además de ser un fenómeno curioso, que nos fascina, incluso a los que no somos astrónomos. Por supuesto, los eclipses tuvieron una gran trascendencia en el conocimiento del universo y de las leyes físicas de la naturaleza. Solo como paréntesis, digamos que fue justamente gracias a un eclipse y a las mediciones que se realizaron en un eclipse que pudo probarse la teoría de la relatividad de Einstein. Así que
bueno, los eclipses, además de ese atractivo porque se ven a simple vista, permiten hacer una cantidad de mediciones que son importantísimas para la astronomía, para la física. Y también tenemos al doctor Leonardo Pelliza, que es también del IAFE, investigador independiente del CONICET, presidente de la Asociación Argentina de Astronomía. Leonardo nos va a poder contar sobre las actividades que está preparando la astronomía profesional de nuestro país para el evento, este gran evento del eclipse que se acerca y que, como siempre ocurre en estas ocasiones, va a traer no solo a todos los habitantes de la zona donde se pueda visualizar en su totalidad, sino también vienen muchos astrónomos y personas del exterior para observar el eclipse, fotografiarlo y hacer mediciones. Así que, dicho esto, damos por comenzado el nuevo café científico, que, como siempre decimos, es una charla muy informal para conocer un poco más sobre los temas que tratamos. Y en este caso, bueno, me gustaría empezar con Santiago, para que nos cuente un poco por qué son tan importantes y cómo empezaron a estudiarse a lo largo de la historia los eclipses. Hola, no, hola, un gusto estar con ustedes, buenas tardes. Y hay, en realidad los eclipses, como bien lo dijiste vos, han sido, son fenómenos que es difícil de que pasen desapercibidos si uno está en el lugar en que se ven, ¿no? Por lo tanto, bueno, desde muy antiguo hay registros de este tipo de eventos que son tan impactantes. Y ay, yo tomo la palabra de Paul Gauguin, que fue un divulgador francés muy reconocido, que dice, realmente lo más importante de los eclipses fue que de alguna manera el ser humano se dio cuenta de que este tipo de fenómenos son posibles de ser predichos. Desde hace mucho tiempo, 2000 años atrás, para poner una cifra, simplemente este tipo de cosas no se ponen tan fácil, pero hace No hay mucho una tiempo fecha que se hace, precisa en como, el ca no claro, hay es una muy fecha difícil precisa en el de. calendario, pero bueno, Sí, porque aparte en historia, como en ciencia en general, ¿no es cierto? Uno pone una fecha, dice, este fue lo primero y después al documento siguiente se da cuenta que no era así. Así que siempre hay que tomar este tipo de cosas con pinzas, pero sí hace mucho tiempo, ya el ser humano se dio cuenta de que este tipo de fenómenos eran repetitivos y eso produjo un impacto muy grande, ¿no? El hecho de poder anticipar este tipo de cosas, de anticipar un fenómeno de la naturaleza fue tal vez lo más importante en relación al conocimiento de los eclipses. Y en Argentina hace de siempre, como digamos, no es la excepción, desde que Argentina es un país, se ha observado al principio por astrónomos aficionados en el sentido de que no cobraban por lo que hacían, pero eran verdaderos astrónomos. Algunos muy poco conocidos como astrónomos, pero muy, como por ejemplo Vicente López y Plana, ¿no? Vicente López y Plana es un aficionado de astronomía, pero durante muchísimos años observó varios fenómenos astronómicos. De modo que, bueno, hay una historia muy larga para contar. Y en relación a lo que comentaste de la teoría de relatividad, después cuando sea oportuno les voy a comentar algo referente a lo que hizo Argentina al respecto. Bueno, realmente es impresionante que hace 2000 años ya se pudiera prever cuándo se iban a ocurrir, cuándo iban a ocurrir los eclipses. ¿Hay documentos, instrumentos? ¿A partir de qué se puede llegar a la conclusión de que ya los antiguos, los griegos, sabían cuándo se iban a producir estos eclipses?
Sí, hay registros, incluso registros muy, digamos, muy conocidos, más que esto, donde el tema de los eclipses, no me quiero meter en lo que seguramente Cristina va a comentar, pero los eclipses tienen la particularidad de ser repetitivos. O sea, hay una secuencia que es larga, no es de unos pocos años. Hay un ciclo, el cual se denomina Enceladus, que es uno de los tantos ciclos en realidad que existen, desde muy antiguo se pudo, los astrónomos pudieron darse cuenta de que sucedía y que se repetían como tal. Entonces, a partir de ahí, hay que tener en claro una cosa. Una cosa es saber que va a ocurrir el eclipse. Y otra cosa muy distinta es saber por qué ocurre, ¿no? El hecho de que se diera esa repetición facilitó mucho. Pero eso fue uno de los detalles. Digamos, tanto es así que hay registros de que a partir de esos registros se pudo entender, por ejemplo, determinar el movimiento de precesión de la Tierra, aún en tiempos muy, muy lejanos, que la Tierra se desacelera en su rotación, que la Luna se aleja. Bueno, desde el principio, el entendimiento de que el Sol estaba mucho más lejos que la Luna, se basó justamente en observaciones de eclipses. Así que cosas que hoy damos por sentado, que fueron fundamentales para el desarrollo de la ciencia, bueno, se dieron gracias a este tipo de fenómenos y gracias a que son repetitivos. Bueno, realmente fascinante, ¿no? Impresionante. Por supuesto que no podían pasar desapercibidos, porque es un fenómeno tan intempestivo, digamos. No coincide con ese telón que parece ser inmutable cuando uno sale a la noche y fuera de la ciudad, porque ya en la ciudad no podemos observarlo, pero cuando uno sale a la noche y mira el cielo, parece que todo estuviera estático. O sea que hoy sabemos que no hay nada de eso, pero uno mira el cielo y parece estático, pero un eclipse tiene una rapidez que contrasta con ese telón que parece inmutable, ¿no es cierto? Así que era imposible que pasara desapercibido, y ni que hablemos con un, eso cuando es un eclipse de luna, pero ni que hablemos con un eclipse solar que se produce en pleno día, uno está con la luz y repentinamente pareciera que el sol desapareciera de la Tierra, de nuestra visión, pero no desaparece por entero y se puede ver incluso en el momento en que la Luna, por esta diferente distancia y por esta relación tan curiosa entre distancia y tamaño que hay entre el sol y la Luna, hay un momento en que el disco está todo tapado, pero hay una parte, la corona del sol, que uno la puede ver, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante para la física solar, Cristina, el estudio de los eclipses? Hola, hola, primero, Hola. buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Yo quiero decir algo, o sea, desde más o menos 1930, o sea, hace unos 90 años, podemos generar los físicos solares o utilizar un instrumento que genera eclipses artificiales. Es decir, un coronógrafo tiene un ocultador que te cubre el disco del sol y podés ver la corona. Pero uno se pregunta entonces, ¿por qué? Si tenemos ese instrumento, ¿por qué todavía hay cazadores de eclipses? O sea, científicos, físicos solares que van persiguiendo eclipse por eclipse a través del mundo. Hay grupos que han observado veintenas de eclipses. Y estoy hablando desde el punto de vista científico. Entonces, yo misma me pregunto, ¿por qué? Bueno, ¿cuál es la diferencia?
Si tenemos este instrumento que se llama coronógrafo, que puede estar en tierra o puede volar en un satélite, en una misión espacial, entonces, ¿por qué todavía perseguimos un eclipse total de sol desde tierra? ¿Qué pasa? Si vos tenés un coronógrafo en tierra, es un ocultador que oculta el disco, pero el que te permite ver lo más arriba en la corona, te cubre desde el disco hasta 350.000 kilómetros. O sea que no ves la corona tan abajo y pegada al sol. El coronógrafo que menos ocultó el disco solar fue uno que voló y ya no funciona y cubrió 70.000 kilómetros. O sea, podías ver la corona por encima del disco a partir de unos 70.000 kilómetros. La luna es el mejor ocultador natural. Por su tamaño y dada su distancia, te cubre exactamente el disco solar. Entonces vos tenés la ventaja de ver lo más abajo posible en la corona solar. Entonces esa es la ventaja. Está bien, lo observás por poco tiempo, son minutos. Pero en esos minutos vos estás llegando, o sea, uno tiene la corona, la siguiente capa en la atmósfera sería la cromósfera, y lo que le llamamos el disco, el límite, sería la fotósfera en el Sol. Son las capas que tenemos en la atmósfera solar. Cuando tenés un eclipse que se llama anular, que todavía te deja ver un borde del Sol, podés observar 45.000 kilómetros por encima del disco solar. Entonces ahí podés ver las famosas protuberancias solares que tienen, que se ven en tintes rojizos, pero en el caso del eclipse total de sol, estás viendo hasta la base de la cromósfera, bien abajo. Cualquier perturbación que se produzca en la corona, la ves, vamos a decir así, como desde sus orígenes. Entonces vos podés estudiar algo desde que empieza. Si se expulsa material del Sol, que imagino que muchos han visto lo que se llama una eyección de masa solar, es algo espectacular, y se ven los coronógrafos en satélites, y uno lo puede observar en otro tipo de coronógrafo, cuando estás en un eclipse total y tenés la suerte, porque tiene que pasar una eyección coronal de masa cuando estás observando, podés medir la velocidad de ese plasma eyectado desde, yo diría, desde sus reales orígenes. Si ahora podés medir otras cosas, como, ¿qué quiere decir el disco del Sol? ¿Dónde termina el disco? ¿Dónde empieza la corona? ¿Qué es el radio del Sol? ¿Qué es el diámetro del Sol? ¿Cómo sé o cómo defino el limbo solar? Bueno, eso en el visible se hace con observaciones de eclipses totales. Y también se hace, podés hacerlo en el espectro visible, en un rango del espectro visible, y ese limbo tiene distinta ubicación de acuerdo a cómo vos, o sea, de acuerdo en qué parte del espectro lo estás observando. Entonces, y porque es importante, y es importante porque lo que se llama la irradiancia, que sería la energía que recibe la parte superior, la irradiancia del Sol, la energía que recibe la parte superior de nuestra atmósfera terrestre, está relacionada con ese radio del Sol. Y en un eclipse podés medir el radio del Sol. Y si ahora a tu telescopio le adosás un espectrómetro, podés medir, podés ver qué líneas se forman, podés medir temperatura, podés medir densidad, podés medir fluctuaciones, y todas desde bien abajo. Estás mirando desde la base misma de la cromósfera hacia arriba. O sea, tenemos instrumental para generar eclipses artificiales, pero estos son únicos. ¿Se entiende? Son únicos. Sí, pero me pregunto, ahora que hay misiones incluso que enviaron sondas hacia el Sol, ¿no es cierto? Sondas muy especiales, sí, con unos escudos
Sí, la parte, sí. Sí, impresionantes para justamente poder bloquear ese enorme, se van a acercar como nunca antes. ¿Van a dejar de ser necesario observar eclipses con las mediciones que se van a hacer? No, porque vos estás midiendo distintas cosas. Lo que esas ondas, que es la Parker Solar Probe, y dentro de poco el Solar Orbiter, vos sí. estás midiendo con cierto tipo de instrumentos, estás midiendo in situ, estás midiendo en el lugar, o sea, hay otras cosas que vos podés observar en el eclipse total. O sea, lo que estás, o sea, esa sonda se está metiendo dentro de la corona, mide en ese sitio particular. Acá estás midiendo cosas un poco más globales, o sea, son distintos aspectos, todo aporta, todo sirve para contestar preguntas, sobre todo, por ejemplo, las fluctuaciones que yo te decía en la corona, esas fluctuaciones tienen que ver con el calentamiento de la corona y ya no son mediciones tan locales, ¿se entiende? O sea, todo aporta, cualquiera de estas, de ellas aportan, cualquier resultado es un aporte. El Sol es nuestra estrella doméstica, nuestra vida depende del Sol, ¿no es cierto? ¿Quedan muchos misterios todavía por contestar sobre el Sol? Uno pensaría que se viene observando y se viene estudiando desde hace mucho. ¿Y cuáles son las principales preguntas abiertas sobre el Sol? Y no, todavía no sabemos exactamente el origen del calentamiento de la corona. No sabemos por qué de repente elevás la temperatura desde unos 6.000 grados a nivel de la fotósfera, 1.000.000 de grados es la corona. Hay respuestas parciales, son fenómenos de origen magnético, es disipación de ondas, pero bueno, es una combinación de los dos. O sea, ¿quién predomina y dónde? O sea, ¿qué altura, más abajo en la corona predomina uno, más arriba predomina otro? Eso es uno. ¿Cómo se origina una eyección coronal de masa? ¿Qué pasa? ¿Cómo evoluciona? Existen eyecciones coronales de masa, que yo las llamé furtivas, que no se ven en el disco del Sol, pero la captura un coronógrafo de un satélite. De repente la ves aparecer y no sabes por qué y cómo y dónde empezó. O sea, hay montones de preguntas muy claves. El viento solar rápido se cree que se origina en los agujeros polo norte-sur del Sol, y el lento, ¿dónde se origina el viento solar lento? Hay montones de respuestas posibles. Ninguna es definitiva, ninguna es la respuesta. O sea, tenemos muchas preguntas. Y la observación de los eclipses, las observaciones en el momento de los eclipses pueden ayudar a contestar algunas de estas, ¿no es cierto? Pueden ayudar mucho en cuanto al calentamiento de la corona, pueden darte idea de del inicio de las primeras fases y de la velocidad en una eyección. O sea, hay unas cuantas preguntas a las cuales pueden contribuir. Santiago, vos como historiador que venís estudiando justamente la historia de las observaciones de eclipses en el país, ¿podés contarnos un poco cuáles fueron los eclipses más importantes, digamos, por su trascendencia para el avance de la ciencia, tanto de la astronomía como de la física? Sí, bueno, hay que entender una cosa, ¿no? Recordemos que en el país la primera institución astronómica oficial, digamos, permanente, que hoy aún existe, fue el Observatorio Nacional Argentino, 1871. El año que viene se cumplen 150 años, ¿no? Esperemos hacer grandes fiestas en relación. Ojalá, presenciales, especialmente presenciales. A partir de ahí uno puede hacer un seguimiento respecto a estas cuestiones más detallado.
un poquito más tarde, una década más tarde, aparece el Observatorio de La Plata, 1883. En el 93 se dio el primer eclipse total de Sol, y el Observatorio de La Plata no lo pudo hacer porque, bueno, tenía algunos problemas en la provincia de Buenos Aires, porque dependía de la provincia de Buenos Aires, tenía algunos problemas económicos. El Observatorio de Córdoba, el Nacional, hizo una expedición a Rosario de la Frontera, en Salta, para observar el eclipse, pero estuvo nublado, y bueno, no se pudo avanzar. En ese momento lo que se quería era estudiar la corona solar, eran los primeros intentos, digamos, que se hacían, y además tratar de ubicar un planeta hipotético que se llamaba, que le habían dado nombre, Vulcano, un planeta que tenía que estar ubicado entre Mercurio y el Sol, para poder, digamos, ¿por qué se pensaba que existía ese planeta? Porque Mercurio tiene un comportamiento en cuanto a su movimiento que no puede explicar las teorías de Newton, ¿no?, que estaban vigentes en ese momento. Entonces, durante mucho tiempo se lo buscó. Bueno, la cosa que estuvo nublado, así que no se pudo hacer nada al respecto, así que la siguiente oportunidad se dio más adelante. Pero me parece que lo más interesante de todo, y en relación a lo que les comentaba del tema de la teoría de relatividad, fue que en 1909 fallece imprevistamente el segundo director del observatorio. Tom se llamaba, un norteamericano, pero un inmigrante, ¿no? Porque vivió todo el tiempo aquí, en Argentina. Y entonces es reemplazado por un otro astrónomo norteamericano, Charles, que después terminó siendo Carlos, porque también quedó en Argentina toda su vida, Perrin de apellido. Este hombre tenía muchísima experiencia en la observación de eclipses. Había recorrido el mundo observando eclipses cuando era empleado del Observatorio Lick en Estados Unidos y buscando el planeta, este planeta hipotético Vulcano. Justamente en 1909 había publicado que ya este planeta no podía ser ubicado, que no lo encontraba. Cuando llega a la Argentina y asume la dirección del Observatorio de Córdoba, ocurre un hecho muy singular. En 1911, Albert Einstein estaba generalizando su teoría que había presentado en 1905 para que contemplar el tema relacionado con la gravedad, 1911. ¿Qué se le ocurrió para poder verificar, confirmar esta predicción? Una de las predicciones era que la luz debía ser, la trayectoria de un rayo de luz debía modificarse con la presencia de la gravedad. Y se le ocurrió usar el cuerpo más masivo que tenemos en las inmediaciones, que es el Sol. Entonces hizo una propuesta de hacer una confirmación de su teoría a partir de la observación de un eclipse solar. Como Einstein no conocía nada del tema, contactó a un astrónomo alemán del Observatorio de Berlín, que se llamaba Freulich. Pero el problema fue, para que hiciera la confirmación, el problema era que Freulich tampoco conocía nada de eclipses. Así que este Freulich se puso a buscar un experto en el tema, y el experto era Perrin, el director del Observatorio Argentino. Y así lo contactó. Esto se ha conocido no hace mucho tiempo, cuando encontramos en el archivo del Museo del Observatorio una carta de Freulich dirigida a Perrin, donde le pedía, palabras más, palabras menos, que verificara, que hiciera los trabajos para hacer la verificación del entonces profesor Einstein, que era muy poco conocido, ¿no? Así que en 1912, que se dio un eclipse total de Sol que transitó, digamos, la faja de totalidad pasó en Brasil, el Observatorio de Córdoba y el de La Plata también
se fueron hasta Brasil a hacer las observaciones del eclipse. En el caso del Observatorio de Córdoba, se incluyó una cámara especial para realizar las fotografías necesarias para verificar la teoría de Einstein. 1912, vos mencionaste hoy que en el 19 recién se hizo la verificación. Esto ocurrió 7 años antes. Estaba todo dispuesto. Mirá, si me permitís, voy a mostrarle una foto. ¿Puede ser, Nora? ¿Puedo Claro, mostrarle? sí. A ver si puedo. Mira, a ver. Aquí, mira. A ver si compartir. ¿Se ve esta es la carta. Esta es la carta que está en el museo, ¿la ven? Sí, Sí, perfecto. bien, Ah. perfecto. Y esta, a ver que no alcanzo a encontrar, un segundo, ahí estamos. Esta es la expedición, son los instrumentos que llevó el Observatorio Nacional Argentino a Cristina, era la localidad en Brasil, donde se instalaron. Ahí en el, no sé si alcanza a ver mi cursor, ahí en el. Están falta solamente Perrin, los astrónomos argentinos. Y esta que está aquí es la cámara que se utilizó para tratar de verificar la teoría de Einstein. Este es un detalle de la cámara. Lamentablemente, no sé si ven ahí, el detalle está mojado. Sí. Lamentablemente, como 3 días antes del eclipse, hasta 3 días después, cayó una tormenta que ninguna de las expediciones pudo hacer absolutamente nada. Así que Einstein tuvo que esperar una nueva oportunidad porque se volvieron como fueron, ¿no? Porque lamentablemente el tema de los eclipses es ese, ¿no? El cielo tiene que estar despejado para poder observarse. En el Claro, 14. uno puede preparar todo lo instrumental, pero depende, eso sí que no se puede controlar. Ahora, Imagínense. qué impresionante, porque hubieran sido astrónomos Claro, argentinos los que comprobaban la teoría de la relatividad, y lamentablemente, pero hay qué varios mala detalles suerte. en esto. En el momento de que ocurre esto, Einstein había hecho un cálculo erróneo de cuánto tenía que desviarse. Si se hubiera verificado, si se hubiera realizado las mediciones, se hubiera demostrado que los cálculos de Einstein estaban equivocados. Él se da cuenta años después de que estaban equivocado sus cálculos y los corrige. Pero en realidad fue una suerte para Einstein porque le hubiera complicado la vida, le hubiera complicado mucho las cosas. Y otra cosa, lo que vos dijiste, Nora, y lo interesante de historia y de ver este tipo de cosas es que enseñan mucho de cómo es la ciencia. Aquello que dijo Cristina, de que no, vos le preguntaste, ¿hay cosas todavía por descubrirse? Hay todo, está todo por descubrirse. La ciencia no es una cosa que se termina en un momento dado, el conocimiento, es todo un proceso. Fíjense en la observación, esta observación fracasada, digamos, no fracasada, a ver, no exitosa, que no es lo mismo que sea un fracaso, porque las siguientes expediciones se lograron gracias a esta también. Y fíjense que estuvieron desde 1909 planeando estas observaciones, 3 años para no conseguir nada. El 90-95% de lo que se hace en ciencia ocurre esto. Solo se conoce los casos exitosos, ¿no? Y por eso es muy importante rescatarlo. En 1914, y con esto le cierro el tema sobre el tema de la Argentina y la teoría de la relatividad, en 1914 se intenta nuevamente hacer lo mismo. Las cámaras, estas cámaras que habían preparado para hacer la confirmación, el instrumento con que se iba a hacer, se mandaron a Alemania para que Freuli, que ya había podido organizar una expedición específica del Observatorio de Berlín, para que practicaran el uso de las cámaras. Y se combinó el Observatorio de Berlín con el Observatorio Nacional Argentino, encontrarse en el norte del Mar Negro, en Crimea. O sea, se fueron, ahí sí que se fueron al fin del mundo, ¿no? Ese sí que el fin del mundo. Se fueron del otro lado. Y se establecieron
en la península para hacer la observación del eclipse que iba a ocurrir ese día en 1914. ¿Ustedes saben qué pasó en 1914? El inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, cuando llegan a Crimea, que en ese momento era rusa, estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces, Freulich, con sus ayudantes y otros astrónomos, fueron encarcelados. Y los instrumentos fueron confiscados. Por lo tanto, tampoco se pudieron hacer las fotografías como consecuencia del inicio de la guerra, porque el instrumento estaba en, lo tenían los alemanes, que estaban, habían llegado ahí, estaban en el mismo lugar, pero se los quitaron, y por lo tanto, aquí está la expedición, esta foto que estoy mostrando, miren, este aquí es Perrin, el director del Observatorio Argentino, y este es otro, es un mecánico, es el otro, los dos que viajaron. Esta vez no fueron cuatro, sino dos por una cuestión de costos, ¿no? Así que ese fue el segundo intento, y este intento no fue un problema, solo el tiempo no estuvo muy bueno, pero de todos modos no fue el problema, sino fue el problema, fue la guerra, ¿no? Fue una odisea poder terminar, poder volver. Y justamente esos instrumentos, al estar no disponibles en 1916, que se intenta nuevamente el trabajo, se fue hasta Venezuela a hacer la investigación del eclipse. Las cámaras llegaron muy después porque, bueno, estaban en plena guerra y las cámaras no llegaron de vuelta. Así que así ocurrió, así ocurre en ciencia. En 1919, que el sol brilló, lamentablemente la guerra había hecho estragos en la economía argentina. Bueno, eso sucedió varias veces a lo largo de la historia, pero en este caso particular impidió de que la expedición argentina vaya a Brasil. Así que, bueno, no estuvieron presentes. Y ahí la expedición de los ingleses pudieron hacer las fotografías en Sobral, en Brasil, que el año pasado se cumplieron 100 años, ¿no?, de ese hecho. Así que, bueno, es una historia... Es una historia bastante singular. Estoy tratando de dejar de compartir. A ver cómo hago para dejar de compartir. Acá vamos a hablar. Bien, bueno, con esto vemos cómo el avance científico depende de tantos factores fortuitos, ¿no es cierto? Y además de conocimiento, estudio, dedicación, todo lo demás, se necesita también una pizca de suerte, ¿no? Porque sí, es incluso curioso. Curioso, o bueno, nos imprime una sonrisa que la astronomía argentina podría haber estado, hizo punta en las expediciones para probar los postulados de la teoría de la relatividad, pero cuando realmente se pudo, porque como se dice vulgarmente, se alinearon los planetas, en este caso se alineó la meteorología con el sol, y no pudimos estar presentes por problemas económicos. Es que, Nora, esa es la enseñanza. En las cuestiones de ciencia, querramos o no, el apoyo tiene que ser sostenido en el tiempo. Sí, tiene que ser una política sostenida. Y no en una década, sino a lo largo del tiempo, a lo largo de todo lo que se desarrolla, tiene que ser una política de Estado. Estas cosas nos enseñan claramente eso, porque el desarrollo, digamos, de la ciencia argentina hubiera sido otro, ¿no? Ese es uno de los tantos, pero no creamos que es el único caso. Hay muchísimos casos que le pasó a mucha gente, y yo insisto, estos no fueron fracasos, estos fueron pasos necesarios para que tuvieran éxito los ingleses en 1919. Lamentablemente, por la forma en que se promociona... no se promociona, se da a conocer este tipo de cosas, solo
se conocen los éxitos. Y no se dan cuenta de que en realidad es solo 1% de lo que ocurre. En 1912, además, ¿saben a quién? ¿Saben lo que hemos descubierto? ¿Saben quién, por boca de quién Eddington se entera de la teoría de la relatividad? De Perrin. En 1912 cenan juntos y Perrin le comenta, porque no era ningún secreto, que iba a hacer ese trabajo de lo que estaba. A partir de ahí, Eddington conoce a Einstein y lo que intentaba hacer. Y 7 años después, bueno, él lo más que Eddington, bueno, la gente que estuvo en Brasil, no fue Eddington, pero bueno, acá eso es otra historia. Están llegando preguntas del público, por ejemplo. Hoy en día, ¿se usan los eclipses para investigaciones relacionadas con la relatividad o es algo que se usó en ese momento y después ya no tuvo una aplicación? No sé, Cristina, si querés. Yo creo que no. No, ya no, no, hoy no se usa. No. No, hoy en día no. Durante lo mucho que, tiempo, mi, hasta el año 72. Perdón. Sí. Claro, hasta 1872 se hicieron intentos, pero digamos, hay otros métodos, corregime, Cristina, otros métodos que son mucho más precisos. Claro, entonces, bueno, ya tuvo su uso en su momento. Sí. Ahora ya estamos hablando de los agujeros negros, las ondas gravitacionales, claro. ¿No es cierto? Sí. Pero bueno, en ese momento fue fundamental para darle a Einstein... Sí. Que hay que pensar que Einstein al principio fue muy resistido, o sea, no es que inmediatamente todo el mundo aceptó sus teorías que eran tan disruptivas, ¿no? Así que el hecho de poder probar que había una curvatura de la luz con el eclipse fue el sello, digamos, de validez de esa teoría, y luego vendrían, bueno, los siguientes. Ahora se están probando otras predicciones, como decíamos, sí. El caso de los agujeros negros o de las ondas gravitacionales. Y Leonardo, vos como presidente de nada menos que de la Asociación Argentina de Astronomía, estás al tanto de cómo se prepara, ¿no es cierto?, la astronomía profesional, porque como decimos, esto es un evento... un festival, la verdad, cuando ocurre no hay nadie que se pueda sustraer, todos, mal o bien, si tenemos la oportunidad de observarlo, y en este caso creo que ahora vos nos vas a contar bien dónde se va a observar y a qué hora y todo, pero el próximo eclipse, el que tiene la posibilidad de observarlo, aunque sea en parte, sale de su casa y mira al cielo porque... es realmente algo que nos deja sin palabras, ¿no? Estar viendo el movimiento de los cuerpos celestes frente a nuestros ojos. Pero, ¿cómo se prepara la astronomía? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo es todo esto que va a ocurrir el 14 de diciembre? Sí, buenas tardes, Nora. Efectivamente estamos haciendo muchos preparativos para observar este eclipse, como hicimos también para el del año pasado, el 2 de julio que ocurrió en la provincia de San Juan. Quizás con un poco más de experiencia ahora a cuestas vamos tratando de hacer mejor las cosas. En esencia lo que nosotros pretendemos es brindarle la cultura y la ciencia que hay detrás de un eclipse a la sociedad, ¿sí? Nuestra intención es llegar a la gente, sobre todo a la gente que va a estar en los lugares en que ocurre el eclipse, pero también a los que van a viajar específicamente para verlo. Por dos cuestiones. En primer lugar, para mostrar lo que hacemos, para poder mejorar o hacer crecer la cultura y la alfabetización científica en el país, pero también por una cuestión de seguridad, ¿sí? Observar un eclipse es una actividad que tiene cierto riesgo debido a la gran intensidad del sol y debido también a las radiaciones no visibles que emite el sol, ¿sí? Ultravioletas e infrarrojas. Entonces, normalmente mirar el sol es algo que puede generar daños en la vista. Y por eso nosotros queremos llegar también mostrando cómo debe uno observar de manera correcta para no tener problemas. Esto no significa que no haya que ver el eclipse, ¿no? En absoluto. Significa que hay que hacerlo con el cuidado correspondiente. Pero justamente, y por ser un evento que ocurre tan esporádicamente y que tanta gente quiere ver, bueno, es que hay que tener un poco más de cuidado. La gente va a estar tratando de ver el sol. Lo primero que uno tiene que saber es dónde va a ocurrir el eclipse.
como dijo Cristina bien y vos mencionaste también, el eclipse tiene distintas fases. Hay una parte parcial mientras la luna va cubriendo de a poco al sol, pero no llega a cubrirlo totalmente. Y hay una fase total que es cuando el disco lunar cubre completamente al del sol y es donde se ven los fenómenos más interesantes porque se ve la cromosfera, se ve la corona, algo que uno no ve normalmente. Claramente la parte más interesante está en lo que se llama la fase de totalidad, que es donde vemos el sol completamente cubierto. Acá estoy compartiendo un mapa, si lo llegan a ver, es un mapa de dónde va a ocurrir la franja de totalidad en el eclipse. Como ven, cruza a lo largo de la Patagonia, desde prácticamente la ciudad de Viedma, un poco más al sur de la ciudad de Viedma, en el océano Atlántico, hasta la cordillera de los Andes, a la altura de Piedra del Águila, San Martín de los Andes, un poco más al norte de San Martín de los Andes. Y después se observa también en Chile. Esta es la franja por la cual va a recorrer la sombra de la luna, ¿sí? Por consiguiente, todos los que estén parados dentro de esta franja, entre las dos líneas rojas, van a observar un eclipse total. Y va a ser más largo cuanto más cerca de la línea central azul estén. Este pequeño sol acá muestra donde el eclipse tiene su longitud máxima. Va a durar 2 minutos y 10 segundos al noroeste de la localidad de Sierra Colorada, en la provincia de Río Negro. Una cosa que hay que tener en cuenta es que esta franja ocurre porque la Luna se va moviendo en su órbita y además la Tierra va girando sobre su eje. El movimiento de la Luna es el más importante en este caso, por lo tanto, la sombra del eclipse va a recorrer la franja de oeste a este. Es decir, el eclipse va a empezar primero en Chile, después va a cruzar los Andes, pasará por Neuquén, por Río Negro y finalmente la sombra se internará en el océano Atlántico. De modo que a medida que uno está más al oeste, el eclipse ocurre más temprano. Y eso me lleva al segundo punto, y es ¿cuándo puedo ver el eclipse? Es importantísimo tener una información precisa, porque, bueno, por lo que dijimos antes, en su máxima extensión el eclipse dura 2 minutos y 10 segundos, ¿sí? Aquí en Sierra Colorada. A medida que uno se va hacia las zonas fuera de la totalidad o cerca del borde de la totalidad, cada vez dura menos hasta llegar a cero en las líneas rojas. Entonces, si además esto depende de que la sombra va recorriendo esta franja, uno tiene que saber exactamente cuándo empieza el eclipse total para poder ver, para no perderse la mejor parte, ¿no? Aproximadamente eso va a ocurrir a la 1 de la tarde, hora argentina, en la costa de Chile, más o menos a la 1 y 4, 1 y 5 en la provincia de Neuquén, y desde 1 y 5, 1 y 6 hasta 1 y 20 en la provincia de Río Negro, dependiendo si uno está más al oeste o más al este. Más que insistir uno con los tiempos específicos, existe un sitio, dos sitios estrictamente, uno de NASA y otro de Xavier Jouvier, que es un astrónomo francés, que hacen estos cálculos en detalle para cada localidad. Uno puede ir, tiene un Google Map como este que ven acá, y uno puede cliquear sobre cualquier punto del mapa y ahí tener la hora de comienzo, la hora de fin y la duración del eclipse. Ahora, esta es la parte total, ¿sí? De hecho, esa es la parte que uno puede ver sin ningún tipo de protección, porque de hecho no está mirando el sol, está mirando el disco de la luna que lo cubre y la corona del sol, que es mucho menos intensa que la fotosfera. Y como decía, esta es la parte total, pero la parte parcial, el eclipse como parcial, en todas estas localidades va a empezar alrededor de las 12 menos cuarto, también hora argentina, y va a terminar, cuando termina de ocultar completamente la luna al sol, una hora y media más tarde que la totalidad. Esto es cerca de las 2 de la tarde, 2 y algo de la tarde, 2 y media de la tarde. Y en el resto del país también se va a ver eclipse, pero se va a ver como parcial. De hecho, se va a ver como parcial prácticamente hasta casi el norte de Brasil. Se va a observar parcialmente en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en parte de Perú, en parte de Ecuador, en parte de Brasil. Y también se va a ver en forma parcial hacia el sur, prácticamente hasta la Antártida argentina. De modo que todo el país va a poder observar el eclipse. Uno habla de las provincias patagónicas porque ahí es donde va a ocurrir esta franja de totalidad, que es donde quizás más interés hay por ir a observarlo, porque es donde se ven todos estos fenómenos de la corona solar que normalmente no se ven cuando la luna no tapa completamente al sol. Ahí es
expediciones o algún sí. tipo de programa especial para profesionales para ir a observar y sacar, a obtener fotos, imágenes del eclipse? Sí, las hay. De hecho, hay varios grupos que están intentando hacer distintos tipos de mediciones, algunas que tienen que ver con el sol, como bien dijo Cristina. Hay otras que intentan estudiar la ionosfera, porque la radiación solar influye en las propiedades de la ionosfera, esta capa de la atmósfera que está bien alta y que en esencia tiene una gran cantidad, una gran densidad de iones libres. La irradiación solar influye sobre la ionosfera, entonces hay grupos de meteorólogos y junto con astrónomos que están tratando de medir los cambios que ocurren en la ionosfera debido a que en un eclipse baja la irradiación prácticamente a cero en la banda de totalidad. Y además, bueno, hay grupos estudiando la física sí. solar. Hasta donde hemos contado ahora tenemos cuatro grupos que están interesados en hacer este tipo de trabajos. En realidad había más, pero dada la pandemia, muchos han cancelado sus viajes, y tanto si no lo han cancelado, tampoco sabemos si hubieran podido venir, ¿no? Entonces tenemos dos grupos locales y dos grupos extranjeros que todavía intentan venir a observar el eclipse y esperemos que el gobierno les dé el permiso necesario para hacerlo. Y vos hablaste de las precauciones que hay que tener para observar, porque uno está tan deslumbrado que lo primero que quiere hacer es mirar y cómo deberían las personas, sabemos, porque después de cada eclipse circula por todo el mundo, por las redes sociales, por los diarios, por los sitios online de los diarios, las fotos de esas, incluso llegan a ser multitudes, ¿no? Que están mirando el eclipse y sacando fotos, y cada uno quiere tener la mejor foto del eclipse y distribuirla por las redes sociales. ¿Cuáles serían las precauciones que hay que tener para observar así directamente un eclipse solar? Bueno, hay que ser cuidadoso. Lo primero quizás que hay que saber es que existe, como para todo, existe una norma, una norma técnica que dice cuánto hay que filtrar la radiación solar para que sea, digamos, para que no produzca daños en la retina, ¿sí? Esa norma es la norma ISO 12312-2, es de 2015, y lo que hace es certificar justamente las características de los materiales que permiten observar el sol de manera segura. Acá voy a mostrar un caso, son un par de anteojos que suelen venderse en muchas ópticas para observar el eclipse. Este tipo de protección es lo que uno usa para observar visualmente, no con telescopios ni ningún tipo de instrumento óptico. Recordemos que las cámaras fotográficas son instrumentos ópticos, ¿sí? Entonces, si uno quiere observar visualmente, tiene que conseguir algún tipo de protección como esta. Y sobre todo tiene que verificar que cumpla esta norma que mencioné, la ISO 12312-2, porque eso es lo único que le asegura a uno que puede observarlo tranquilamente. Fíjense que parte del daño que genera la radiación es por radiación no visible, de modo que uno de ningún modo puede a simple vista juzgar si algo es realmente seguro o no. Tiene que confiar en la certificación de la norma, porque uno puede perfectamente atenuar la mayor parte de la radiación visible del sol y así todo está dejando pasar el infrarrojo y ultravioleta que van a generar un daño en la retina igualmente. Entonces, la única forma es en realidad con certificación de este tipo. Y si uno no puede hacer esto, entonces lo mejor que puede hacer es observar la fase de parcialidad, que es cuando en realidad uno necesita esta protección, ¿sí? Insisto en que no se necesita en la totalidad. Uno puede observarlo proyectando la imagen del sol con un aparato. Usar la radiografía, que es lo que todo el mundo... No jamás, ni no. radiografía, ni disquetes, ni CDs, no. ni ningún tipo de elemento casero de esos que nos dijo la abuela allá hace tiempo, no funciona. Ni siquiera mirar el reflejo del sol en el agua, porque el reflejo contiene una fracción importante de la radiación solar. El único método es o lo filtra, o se filtra con un material especial que cumple la norma, o se utiliza esto, que es una cámara oscura, si se llega a ver en pantalla, es un tubo de cartón, bien oscuro por dentro, es decir, que no entre luz, salvo por un extremo que tiene la punta que aquí no se ve, es un pequeño agujerito y funciona como una cámara oscura, ¿sí? Pasan los rayos del sol por ese agujerito y forma una imagen en el otro extremo, que es lo que estamos viendo acá donde tengo
el puntero, ¿sí? Es la imagen del sol eclipsado en una pantalla. La abertura esta en el tubo de cartón es para poder mirar la imagen justamente parándose de espaldas al sol, de modo de evitar tener incidencia del sol directa sobre la vista, y además para poder ver la imagen por contraste. El hecho de usar un telescopio casero o hogareño, digamos, no casero, esos que son pequeños, digamos, o mirar a través de la cámara, ¿también puede dañar la visión? Sí, porque hay dos cuestiones. En el telescopio y en la cámara, la luz atraviesa vidrios en general, en forma de lentes o de espejos, que si bien es cierto que absorben parte de esa radiación, también es cierto que magnifican la imagen. Es decir, cuando uno observa un telescopio como este que observa con un telescopio como este que voy a mostrar, ¿sí? Que es un telescopio grande, de unos 20-25 centímetros de diámetro, toda la luz que atraviesa la abertura del telescopio termina adentro de nuestro ojo. Entonces es como si tuviéramos un ojo de 25 centímetros de diámetro. ¿Sí? Captaríamos 25 al cuadrado más luz que en una pupila muy dilatada, que en realidad no llega a tener un centímetro, ¿sí? Típicamente 7 milímetros. Es muchísima más luz y entonces va a producir muchísimo más daño. La única forma de hacer eso es con este tipo de filtros que se ve acá, que está puesto en la abertura del telescopio. Esto es un filtro que se llama apertura completa, que es en esencia un espejo. Estos filtros dejan pasar una parte en 100.000 de la luz del sol. ¿Sí? Si uno lo mira de frente, es un espejo perfecto, prácticamente. Y solo mirando a través de él el sol es que uno puede ver algo. Pero lo que hay que tener cuidado es, siempre, como cualquier instrumento óptico, tiene que ser utilizado por un operador calificado, alguien que sepa lo que está haciendo, cómo colocar estos filtros, dónde observar, qué cosas no hacer. ¿Sí? Muchas veces se venden para los telescopios filtros que llaman de ocular, que van en el otro extremo, donde uno pone el ojo. Esos son peligrosísimos, porque la luz está entrando de todos modos al telescopio y calienta esta zona donde uno pone el ojo y puede quebrar el vidrio, con lo cual elimina directamente la protección. Otra cosa que no dije antes y que es importante es que aún con los filtros de norma ISO para observar directamente, la observación no tiene que ser continua. Uno tiene que mirar unos segundos y dejar descansar el ojo 30, 40 segundos para volver a mirar. ¿Sí? Esto es porque el daño que hace la radiación es acumulativo. Hay que mirar un poquito y dejar que la vista descanse. De todos modos, recordemos que un eclipse, a ver, la luna tarda desde que empieza a cubrir el disco solar hasta que lo termina de cubrir completamente, tarda 1 hora y 20, de modo que uno no va a ver cambios continuos, ¿sí? El eclipse es un fenómeno lento. Uno puede mirar y volver a mirar el minuto y prácticamente ve lo mismo. Recién a los 5 minutos, quizás uno ve un cambio apreciable. Obviamente en la fase de parcialidad, me refiero a la fase de totalidad, no requiere protección y mejor disfrutarla completa. Entonces, como ven, hay que tener muchas precauciones. Nosotros en la Asociación Argentina de Astronomía hemos creado un programa que se llama Totalidad y una página que se llama totalidad.com.ar, en la cual está toda esta información, inclusive los datos sobre cuándo inicia y cuándo termina el eclipse, dónde se observa, qué instrumentos usar, cómo hacer una cámara oscura si uno no tiene un filtro adecuado. Toda esa información está en totalidad.com.ar y la ponemos a disposición del público justamente porque lo que queremos es eso, que la gente disfrute de manera segura y que no se pierda el eclipse. ¿Sí? Recuerden, es un fenómeno dinámico, es un fenómeno que ocurre en distintos momentos, en distintos lugares, y uno tiene que ir sobre todo con la información veraz para no perdérselo. Una cosa más que me parece importante es que este eclipse ocurre prácticamente en pleno verano. ¿Sí? Si bien todavía no llegamos al solsticio el 14 de diciembre, el sol va a estar muy alto. En Río Negro va a estar a 75 grados de altura. ¿Sí? De modo que es como estar en un día de playa al mediodía al sol. Además de protegerse la vista, hay que proteger el resto del cuerpo, hay que hidratarse, hay que llevar ropa suelta, hay que ponerse protector solar. Todas esas cosas la gente se olvida porque piensa en el eclipse y en la astronomía, que no tiene nada que ver quizás con la playa y el protector solar, pero son vitales también, porque si no, lo que vamos a obtener es una vista perfecta, pero quemaduras en la piel. ¿Sí? Hay que tener en cuenta. Claro, pero qué maravilla al mismo tiempo que se dé a esa hora, ¿no? Porque va a estar, suponiendo que no haya nubes, el sol va a estar en todo su esplendor, porque a veces los eclipses ocurren al atardecer o al amanecer, y entonces ya no son tan lucidos. Este como que va a estar con todos los fuegos artificiales, ¿no?
Sí. Como decía el poeta, todo según el color del cristal que se lo mire, porque ya los astrofotógrafos me dicen que no van a poder sacar la foto del sol y el paisaje, porque está demasiado alto. Pero sí, yo prefiero que esté alto y poder ver el eclipse. Realmente es una muy buena oportunidad y además lo que tiene digamos, bueno para nosotros es que justo el mejor punto para observar el eclipse, el punto donde el eclipse dura más, donde es lo que llaman el centro del eclipse, ocurre justo en el centro de la estepa patagónica en la provincia de Río Negro. Por eso es que tenemos prácticamente un punto de vista para el eclipse que es insuperable en este caso. Y también me parece curioso el hecho de que siempre una pregunta que me hacen cuando voy a dar charlas sobre este tema es cada cuánto se repiten los eclipses. Y justamente como la sombra de la luna es tan pequeña, es muy difícil que se repitan en un mismo lugar o incluso en lugares cercanos, hay que esperar siglos. Sin embargo, hemos tenido en la Argentina, el del año pasado, desde San Juan hasta prácticamente Capital Federal, la banda de totalidad. Este año tenemos el de Río Negro, Neuquén. En 2017 tuvimos uno en Chubut y en 2021 va a haber uno en la Antártida, ¿sí? Salvo el de Chubut que fue anular los otros tres eclipses totales. Así que sí, es una de esas curiosidades que ocurren porque lo aleatorio es aleatorio y a veces estas acumulaciones de cosas ocurren, ¿no? Bueno, acá nos pregunta el público también si ustedes estuvieron en eclipse, yo les cuento que sí, y qué sintieron. Bueno, uno que es aficionado se siente conmocionado, ya lo vengo diciendo porque realmente es una sensación que uno de asombro, de misterio, pero para ustedes que son profesionales, ¿tienen tiempo para dar rienda suelta a las emociones o están tan Sí. concentrados en el trabajo que eso se les pasa por alto? Nora, yo puedo Sí. compartir mi pantalla del eclipse de San Juan. Claro. A ver, Leo, si puedo compartir Sí. yo. Ah, perdón, que yo no No decía sé, no. compartir. Sí, ahí estoy. Tiene que Listo. bajar, ahí está. Me quedé colgado. Momento, a ver si yo encuentro mi imagen. Acá está. No sé si la ven. Acá, bueno, acá nosotros teníamos miedo, como comentó Nora y también dijo Leo, que estuviese el sol tan bajo que teníamos miedo de no observarlo en toda su magnificencia. Y tuvimos suerte y pudimos combinar el paisaje con el eclipse. En esta foto, esta es una foto, obviamente, es una composición. Lo que están viendo arriba, y no sé si se ve mi puntero, Sí, 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 sí. son las distintas fases del eclipse. Estas fotos, esto está sacado con todas las previsiones del mundo por esta persona que está acá, con la cabeza en su telescopio, ha hecho la composición y la hizo la composición, obviamente, con una foto sacada de los perfiles de todos los que estábamos observando. Y van a ver que hay un telescopio acá, por acá hay otro, por acá hay otro. Todo el mundo, obviamente, serían profesionales, sabían lo que estaban haciendo. Y acá se ven todas las fases. Acá se ve lo que se llaman las perlas de Bailey, acá el anillo de diamante, acá está la totalidad. Realmente, para mí no tiene palabras. O sea, yo me imagino a los antiguos cuando se les hacía de noche en pleno día. Y es una sensación muy extraña que se haga de noche en pleno día. Entonces, no solamente es la ciencia, es también esa sensación que repentinamente es algo paulatino. Se te va haciendo de noche en pleno día y de repente aparece para un físico solar esta corona. O sea, para mí es realmente emocionante. O sea, es sinceramente emocionante. Así que si alguien preguntaba si un científico se emociona, sí y mucho. Tal vez al mismo nivel que aquellas personas que de repente se les hizo de noche en pleno día y no sabían por qué. ¿Está bien? Bueno, yo dejo de compartir esta
imagen, pero bueno, lo que quería mostrarles también son las distintas fases de un eclipse, que acá se ven en esta composición. ¿Está bien? Yo coincido bueno, dejo, con Cristina. Realmente, dejo de compartir. Bien, yo creo que realmente es emocionante. Quizás lo que cambia es la certidumbre, ¿no? El hecho de que uno sabe sí. lo que está observando y entonces no necesita de cierta presencia de ánimo para no salir corriendo, que es lo que creo que les ocurriría sí. a los antiguos. Sí. Pero creo que la emoción sigue estando ahí y me parece importante. Yo por lo menos siempre lo miro más con ánimo, digamos, de público que con ánimos de científico. Quizás porque no soy físico solar, mi especialidad es otra y entonces no tengo que ir a trabajar. Y por eso en parte es que queremos llevar a la gente a ver el eclipse. Creo que es una experiencia que todo el mundo debe vivir alguna vez en la vida, el eclipse total del sol. Y de hecho desde la asociación, para quienes no puedan viajar por esta pandemia, estamos pensando transmitirlo a través de streaming en vivo para que puedan al menos vivir parte de lo que es este fenómeno si no pueden moverse hasta la Patagonia. Eso sería magnífico, ¿no? Porque nos daría a todos, por ejemplo, acá en Buenos Aires, nosotros vamos a poder ver creo que el 60% de, sí. más o menos. Bueno, sería maravilloso poder tener esa imagen que van a tener los privilegiados que están en la franja donde se puede observar la totalidad. De todos modos, ¿no? Va sí. a ser muy impactante, aún en su fase de parcialidad, vale la pena que la gente salga y disfrute del fenómeno. En la mayor parte del país va a ser muy, muy impactante. Y como dice Leonardo, se va a transmitir eventualmente si no se pueden mover. Ahora, si se dan las condiciones, ya a esta altura uno empieza a dudar de que pueda suceder, pero si se dan las condiciones, el juntarse es una experiencia muy linda. Digamos, hay aficionados, hay gente que le gusta disfrutar de esto solos, ¿no? Estar solo con el fenómeno y nada más. Y hay otra gente que se junta. La experiencia que están contando, la experiencia del año pasado y del 2017, donde cuando ocurre el evento la gente festeja, se comparte. Realmente es también un evento social dentro de cuando ocurre esto, ¿no? Así que estas organizaciones, como hace la asociación con el proyecto Totalidad, y hay otras también en Piedra del Águila, se va a organizar el encuentro y esperemos que se pueda transmitir también desde ahí. Bueno, son lugares que hay que estar atentos, porque si uno logra poder desplazarse, vale la pena, porque son lugares a donde van a conseguir primero los lentes o alguna cámara oscura, me refiero, y poder compartir y poder enterarse. Digamos, es toda una. No es solamente el fenómeno, sino es todo lo que rodea al fenómeno, todas las actividades complementarias que lo hacen tan, tan lindo, ¿no? No, sin duda es una fiesta y es maravilloso poder compartirlo, por supuesto. Como vos decías, sí, a veces uno no tiene a mano, no sabe dónde conseguir los lentes adecuados, ¿no es cierto? No, porque no sirve cualquier tipo de lente oscuro. Así que se han conseguido entrar muchos, así que esperemos poder que se puedan usar. Claro, sí. Así que bueno, y desde ya que es una fiesta, por eso digo que este horario tan adecuado en el medio del día, sí, no hay nubes que crucemos los dedos, ojalá que nos ayude el tiempo, como a... Son lugares de muy baja probabilidad, de muy ¿no? baja, baja probabilidad de nubes. Nubes. Ahora, qué curioso que se hayan acumulado tantos eclipses en un lapso relativamente reducido, que son visibles desde alguna parte de nuestro país, ¿no? Salimos favorecidos en esta época del siglo. Sí, contemos que nuestro país es uno de los 10 más grandes del mundo, ¿no? Sí, elongado, es elongado, tenemos chances, tenemos bastantes chances. Claro, acá hay una pregunta del público sobre vientos solares cortos, para Cristina, si podemos ampliar el tema. ¿Podemos contar qué son los vientos solares primero para los que no estén en el tema y
¿Y qué hay sobre los vientos solares cortos? Sí, en realidad es lentos, sí, no, espero no haber usado la palabra corto yo. A ver, el Sol es una estrella, todas las estrellas pierden masa, esa masa que es un flujo continuo de material hacia, en este caso, el medio interplanetario, se llama viento solar. El Sol está cerca, digamos, si lo comparamos con cualquier otra estrella, el Sol está en la esquina, está ahí nomás. Entonces tenemos la oportunidad de medir y ver y enviar satélites y medir lo que se llama el viento solar rápido y lento. O sea, hay dos regímenes y obviamente tiene que ver viento solar rápido y lento, tiene que ver con la velocidad. El viento solar rápido, o sea, obviamente yo tengo que poder enviar el material hacia el exterior. Y ese material fluye a través de las líneas de campo magnético del Sol. El Sol tiene campo magnético como lo tiene la Tierra. En los polos es abierto hacia el exterior y de ahí fluye el viento solar rápido, con velocidades de hasta 750 kilómetros por segundo, 500 a 750 kilómetros por segundo. Y existe otro régimen, que es el viento solar lento, en donde hay, todavía hay una cuestión en que no se sabe bien en dónde se origina. Obviamente no por los polos, tiene más que ver con la zona ecuatorial, si uno lo quiere decir así. Algunos postulan que se origina en los bordes de lo que se llama regiones activas, otro en las puntas de ciertas estructuras que se llaman streamer coronales, y ese viento tiene velocidades entre 200 y 400 kilómetros por segundo. O sea, en el Sol podemos observar estos dos regímenes de viento, uno adjudicado a las líneas abiertas en los polos, y otro más relacionado, obviamente tiene que haber líneas abiertas, por algún lado tiene que escapar el material, pero ya más relacionado a la zona central y cuyo origen todavía está siendo cuestionado. O sea, no, tal vez todo contribuya, pero es como quien dice, ¿quién predomina más sobre el otro? Eso es en cuanto a los vientos. Entonces es rápido y lento. Rápido y lento, no corto. Sí, y bueno, tal vez yo me equivoqué, así que pido espacio y esa expresión. Como para cerrar, no hay más preguntas, por lo menos del público. Me gustaría que ustedes hicieran una mínima evaluación. Vemos que por la historia de los eclipses, la Argentina a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, tuvo un papel que podemos decir bastante protagónico, ¿no es cierto?, en la astronomía de ese momento. ¿Cómo está la astronomía actual en el país? Con respecto, bueno, a otros países, cuáles son los principales problemas y cuáles son los principales, bienes simbólicos, la principal fortaleza que tiene la astronomía argentina. No sé, yo puedo hablar, sí, no sé, yo puedo hablar desde el punto de la física solar, si querés decir. Sí, claro, Santiago, astronomía, astrofísica. Sí, yo puedo hablar del punto de la física solar. En física solar, en Argentina, estudiamos desde fenómenos que van desde la fotósfera hasta la corona externa bien alta, o sea, evolución de campo magnético fotosférico, modelado, generación, o sea, formación de estructuras coronales, determinación de densidad, temperatura, flujos de material a lo largo de los arcos coronales, se estudia el calentamiento de la corona, se hacen simulaciones de estos flujos, podemos ir más arriba, o sea, barriendo todo, estudiamos el origen, la interacción entre las estructuras coronales, el origen de lo que se llaman fulguraciones solares, que la gente le dice las explosiones del Sol, el origen de las eyecciones coronales de masa,
sus secuelas en la baja corona, más arriba, sobre la cromósfera, y seguimos más arriba todavía, estudiamos la estructura, la morfología, la velocidad, la aceleración, la masa de estas eyecciones coronales de masa, la estructura global de la corona, la densidad y la temperatura global, o sea, desde la parte más baja fotósfera hasta bien arriba, en la corona somos unas 20 personas haciendo física solar en el país y barremos todo lo que te comenté. Y después seguimos y empezamos a interactuar con gente que está haciendo la parte más interplanetaria y heliosfera, y vinculamos nuestro conocimiento con el estudio de la misma estructura ya en el medio interplanetario, cuando se propaga, y después ya vamos con esa interacción con la magnetosfera terrestre y fenómenos ionosféricos, y ahí ya estamos en otro ámbito, pero es toda una cadena en donde haces colaboraciones a lo largo de todo el camino. O sea, nuestros trabajos en física solar son trabajos de primera línea en este ámbito que yo te estoy mencionando. Ahora pasa Leonardo. Sí. Creo que la Argentina tiene, esas son las dos fortalezas de la Argentina en astronomía. Uno, el nivel de sus universidades, sus investigadores, sus instituciones en general. La segunda es la tradición, la existencia de una comunidad que va a cumplir 150 años el año que viene, que tiene una tradición, que sabe lo que es la astronomía, que ahonda en distintas áreas de la astronomía, prácticamente de punta a punta, desde el Sol que está aquí cerca hasta el origen del universo. Creo que esas son las dos fortalezas, y quizás la debilidad es la falta de un presupuesto y una política de Estado. ¿Sí? El hecho de una inversión sostenida, como dijo Santiago en su momento, sí, que se haga a lo largo de ejes que beneficien a la comunidad. No te olvides, Nora, que la astronomía, como cualquier otra ciencia natural, es el motor del desarrollo tecnológico. ¿Sí? Cuando los países centrales ponen millones y millones de dólares en observatorios en Chile para desarrollar nuevos instrumentos, se llevan nueva tecnología a cambio. ¿Sí? Eso es algo que nosotros hacemos muy incipientemente y que deberíamos profundizar. Utilizar la ciencia y la astronomía en particular para el desarrollo tecnológico con nuestras empresas nacionales para que esa tecnología que se desarrolla para observar el cielo sirva después para lo cotidiano y las empresas permitan crear prosperidad y desarrollo para nuestro país. Nosotros sabemos, porque lo leemos todos los días, y especialmente en los últimos tiempos se dieron a conocer varias observaciones muy importantes por el complejo astronómico que hay en el norte de Chile, ¿no? Porque ¿sí? siempre se dice que tienen unos cielos insuperables. La Argentina, de este lado de la cordillera, podría también tener un sitio de observación astronómica de esa importancia. ¿Tenemos cielos comparables? Lo está desarrollando, lo tiene y sí, lo está desarrollando. Hay que ver que cuando hablamos de los cielos incomparables estamos hablando mayormente de astronomía óptica e infrarroja. ¿Sí? Yo creo que, es decir, tiene que ver con la absorción del vapor de agua, el hecho de que la puna es el lugar más seco del mundo, etcétera, etcétera. Pero no son las únicas variables. Cuando uno quiere poner, por ejemplo, un radiotelescopio, como es el proyecto Llama, que se está desarrollando en Alto Chorrillos, en la provincia de Salta, no necesariamente esas son las únicas variables. Lo mismo para un observatorio de rayos gamma, que quizás requiera estar muy arriba cuando uno quiere detectar cierta parte del espectro de la distribución de energía de rayos gamma, también es útil. Ahí desarrollándose un observatorio, como dije, en Salta, en Alto Chorrillos y otro en Cerro Macón para otro tipo de estudios. Y ahí desarrollándose radiotelescopios, el radiotelescopio argentino-chino en San Juan. Hay gente, digamos, trabajando también en Casleo para mejorar su infraestructura. Mismo el Instituto Argentino de Radioastronomía está potenciando sus radiotelescopios. Hay otras longitudes de onda que trabajar, y en el final, digamos, hasta uno podría pensar en hacer astronomía del espacio. No nos olvidemos que la Argentina tiene un plan espacial
soberano propio, sí, con lo cual uno podría dejar volar la imaginación y pensar en ese tipo de cosas. Yo creo que sí, que a ver, existen esos observatorios, quizás todavía son muy incipientes porque nuestra última experiencia de un observatorio en el territorio nacional es del complejo Leoncito de los años 80 y ahora con Llama y con Macón estamos como empezando a potenciar esto de nuevo, pero hay mucho, mucho potencial para hacer otro tipo de observaciones en todo el territorio nacional, inclusive a partir de misiones espaciales si fuera necesario. Hay el potencial para hacerlo y yo creo que es una buena forma de pensar el desarrollo del país. ¿Quién te dice en algún futuro no podría la Argentina poner un telescopio en la Luna? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En satélites, con toda seguridad que sí, en principio podría hacerse, ¿no? De acuerdo, como siempre hay que mencionar, de acuerdo a la inversión sostenida, porque la astronomía lamentablemente no es una ciencia que se pueda hacer solamente con lápiz y papel o con computadora solamente. Se necesita inversión en equipos, en instrumental, bueno. Por eso los grandes proyectos que uno ve alrededor del mundo son ya de equipos multidisciplinarios y multitudinarios, ¿no? En muchos casos. Pero, ¿por qué no? Sí, como decía Cristina, no, la limitante no es, por suerte, la capacidad humana. Ojalá que nuestros gobiernos lo entiendan algún día y se mantenga y se preserve, como se hace en todos los países donde que uno admira, ¿no es cierto?, como Alemania y otros, donde está fijado por ley la inversión en ciencia y tecnología, y eso se preserva a capa y espada, incluso en medio de las crisis más tremendas, se preserva esa inversión, porque bueno, ahí está la semilla, como ustedes dijeron, de la mejora del desarrollo, la mejora en la calidad de vida de las sociedades, ¿no? Además de la mejora cultural y la mejora del pensamiento crítico para tomar decisiones, por supuesto la ciencia es un ingrediente fundamental. Así que, como siempre decimos al terminar los cafés científicos, muchas gracias por este privilegio de permitirnos estar charlando mano a mano con algunas de las personas que más saben sobre estos temas, sobre los temas que vamos tocando mes a mes en los cafés científicos de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy nos acompañaron Cristina Mandrini, que es investigadora superior del CONICET, trabaja en el IAFE, directora del Grupo de Física Solar y editora en jefe de la revista Solar Physics. Santiago Paola Antonio, un especialista en historia de la astronomía, miembro asociado de la División Educación, Divulgación y Patrimonio de la Unión Astronómica Internacional, y especialista historiador con un enorme bagaje de información histórica en muchos campos, pero particularmente en observaciones de eclipses, y Leonardo Pelliza, del IAFE, investigador independiente del CONICET y nada menos que presidente de la Asociación Argentina de Astronomía. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. No sé si quieren decir algo para terminar. Muchas gracias, Nora. Gracias. Y al C3 y la Academia por permitirnos compartir nuestros conocimientos con el público, que al fin y al cabo es parte también de nuestro trabajo. Muy y muchísimas amable. Gracias a todos. Perdón. No, muy amable, Dios. Ahí están haciendo preguntas en relación a las cuestiones de difusión de la astronomía. Bueno, la asociación tiene un montón de cosas relacionadas, hay muchos lugares. La astronomía es parte de la identidad de la Argentina, así que es como bien lo dijo Leonardo hace 150 años, y mucho antes, incluso desde la misma época de la independencia, hubo aficionados, hay mucha gente y se pueden enterar, hay muchos lugares donde enterarse de todo este tipo de cosas. Gracias. Gracias, yo agradezco a todos, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, y sí, esta pregunta sobre el programa que promuevan la
la formación de docentes llegó ahora, así a último minuto, y es importantísimo, ¿no? Tratar de acercar y aprovechar la avidez de los chicos en ese momento en que todavía no se cercenó esa curiosidad espontánea que todos tenemos por los temas de astronomía, que lo vemos, bueno, cuando van al planetario, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de La Plata, ¿no es cierto?, las actividades que se organizan, y bueno, seguramente que van a estar en primera fila, hay que cuidarles los ojos, pero van a estar en primera fila en la observación de este nuevo eclipse. Muchísimas gracias a ustedes, un lujo, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan haciendo este café, tomando este café cada uno desde su casa, pero teniendo la oportunidad de charlar mano a mano con algunos de los mayores especialistas que tiene nuestro país en los distintos temas científicos. Muy buenas tardes para todos. Hoy está lloviendo, pero bueno, nos encontraremos, ojalá, el mes que viene en otro café científico para repasar los temas importantes en la ciencia, en otro café científico organizado por la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Centro Cultural de la Ciencia. Gracias a todos. Gracias. Bueno, la verdad que da ganas de seguir hablando y hablando, pero creo que cubrimos más o menos los distintos aspectos, que es la física del Sol.